El juego. Una película dirigida por David Fincher, en la cual nuestro protagonista, Nicholas Van Orte, es interpretado por Michael Douglas. Nicholas Van Orte, hombre de negocios, recibe de su hermano Conrad el regalo de cumpleaños de su vida. Se trata del acceso a una misteriosa y nueva forma de entretenimiento, en la que todo puede perderse y con una sola regla. No hay reglas. Cuando Van Orten se da cuenta que consiste el juego, ha llegado demasiado lejos y es muy tarde para retroceder. Llama a ese número. ¿Para qué? ¿Para dar a tu vida diversión? En la película se nos muestran varias escenas de lo que puede ser Nicolás huyendo de otras personas, lo cual lo orillan a Nicolás a hacer cosas que él jamás había pensado que podía hacer. Nicolás es un ejecutivo acostumbrado a tener el control sobre todo y sobre todos. Va a cambiar su rutina por completo. Se enfrenta a situaciones en las que hace sentir desvalido, algo común para otras personas, pero un sentimiento nuevo para él. Tener su atención, por favor. Gracias. ¿Alguien de ustedes va a San Francisco? Necesito llegar allá. Tengo $18 con 78 centavos por llevarme a San Francisco. Lo que intriga de la película, nunca sabes si aquello de lo que le está sucediendo es real o montaje, ni cuáles son los límites del juego. Una de las principales señales que se le dan a Nicolás son las siglas CRS, que son la empresa a la cual él asistió para canjear el regalo de su hermano. Esta señal la podemos ver en varias ocasiones y es la representación de que en algún momento pasará algo y él no sabrá si eso es un montaje o es real. No se precipite, fue una gran caída. Todo parece estar en orden. Tómenlo con calma. Sigan cuidándolo, repito. Al final del video se revela todo, ya que a Nicolás se le hace creer que su hermano está muerto y que él fue el que lo asesinó. Entonces, Nicolás decide suicidarse para acabar con todo el sufrimiento. Pero ya que todo era un montaje, cae directo hacia lo que es el término del juego y la fiesta. ¿Qué significa esto? Tu obsequio de cumpleaños. Tenía que hacer algo, te estabas convirtiendo en un cretino. Muchas gracias por ver. Este fue el análisis del juego. Muchas gracias por ver.